Duro, ¿no? Durísimo. Bueno, y ahora hay que relajarse, hay que disfrutar el éxito y descansar. Sí, igual se sigue entrenando, se sigue desafiándose. A mí me gusta seguir sumando kilómetros. ¿Cuántos metros más querés subir, Carla? No, no sé si metros, pero más kilómetros, ¿sí? ¿Qué más querés? 35 me quedó poquito. Me costó, pero sí, tengo metas como más grandes para el año que viene. ¿Cuál, por ejemplo? Y 50, seguro. Sí, sí. ¿Hay algún? No sé si fui a Malá, pero en Salta hay una carrera muy muy linda también, en tres etapas, se hace 60 kilómetros, y me gustaría participar, sí, sí. Y ahora seguir entrenándose a regenerativo, seguramente. ¿Y qué queda por delante? ¿Qué es lo próximo? Bueno, Ita Trail, en septiembre creo que se hace. Después, ahora cerquita tenemos una en Apóstoles. Vamos buscando carreras un poco más cerca y, bueno, viendo los precios también, porque son carreras caras. Claro. Se encareció bastante porque, bueno, está es como llamativo y se están prendiendo muchas personas a participar. Bueno, subiste 2.900 y pico de metros, sos mamá con sí. todo lo que eso lleva, mujer. Sí. ¿Qué le decís a las chicas que están mirando el programa? Dicen, a mí me gustaría correr o quiero correr, pero... Siempre está el pero. Yo también era de los pero, eso le quiero decir. Tenía como un mensaje porque a mí correr me sacó de la depresión, me ayudó a levantarme y a decir, yo puedo. Así que nada, empezar con poquitos kilómetros. Todos dicen, ay, yo no corro ni 2 kilómetros, no llego a la esquina. Sí se puede, no querer de a poquito, ir despacito, sumando kilómetros, gastando la vida, como dicen muchos, y es salud, correr es salud, así que empezar de a poquito. Y no hace falta elementos de costosos, no. ni gran calidad, no hace falta una moto, no hace falta una bicicleta. Por ahí la inversión de una zapatilla, que sí. Eso ayuda bastante, sí. Y la verdad que es una disciplina bastante bastante barata, como quien diría. Así que una linda oportunidad. Acá en Ituzaingó hay muchos lugares, muchos espacios muy buenos para salir a hacer los recorridos, así que está bueno. Bueno, profe, acompañando siempre. Sí, sí, nosotros desde ya con esta primera carrera, sabe que yo sé que ellos no están mucho tiempo por acá, y bueno, todo el tiempo que puedan estar en Ituzaingó, vamos a colaborar tanto para Carla, José, que también yo sé que él corre, los chicos, y bueno, en lo que podamos ayudar en las competencias, nosotros estamos presentes, la Secretaría de Deporte le va a acompañar, y que sepan que el Ejecutivo también está comprometido con esto, y vamos a seguir llevando la bandera de Ituzaingó a todos los puntos de la región y del país.